aventureros, estamos en el Autódromo Hermano Rodríguez. Acompáñenme este fin de semana para el Gran Premio de la Ciudad de México. El día jueves se llevó a cabo el Pit Lane Walk, que es una experiencia donde podrás caminar por la zona de boxes, ver de cerca los autos de Fórmula 1, ver cómo trabajan los mecánicos y, si tienes suerte, conocer a los pilotos. Estos boletos solo se venden en boletos VIP, F1 Experiences o te los puedes ganar en rifas o sorteos. Nosotros compramos boletos en la zona verde en el Main Grandstand, que se encuentra en la recta principal del circuito. Al entrar se encuentra la F1 Store, donde podrás encontrar toda la mercancía de las diferentes escuderías. Si tienen alguna duda sobre los horarios, accesos y actividades, o si tienen algún problema, pueden solicitar apoyo en los distintos módulos de información disponibles o en la aplicación móvil del Gran Premio. Para comprar alimentos y bebidas, necesitarás sacar tu token cashless, donde cargarás dinero a una tarjeta y al final del Gran Premio podrás solicitar un reembolso del sobrante. Una de las ventajas de encontrarte en la zona verde es el Fan Forum. Es un espacio donde podrás ver a los pilotos ser entrevistados e interactuar con los fans. El día viernes pudimos ver algunas de las escuderías como Racing Bulls, Williams, McLaren, Stick F1 Team y Aston Martin. Luego visitamos la tienda de Tane, que es la marca que hace los trofeos para los ganadores del Gran Premio. Aquí tuvimos la oportunidad para tomarnos foto con el trofeo del primer lugar y conocer su línea de productos de Tane Racing. Si quieres probar tus habilidades de manejo, te podrás subir a los simuladores de Fórmula 1.
A lo largo de esta zona encontrarás varios stands de diferentes patrocinadores del Gran Premio, que ofrecen diferentes actividades en las cuales podrás ganar algunos premios o souvenirs. Cada año van cambiando los restaurantes que venden alimentos en el circuito, pero este año nos tocó una gran variedad que ofrecían tacos, pizzas, tortas, mariscos, entre otros platillos. El precio de las bebidas se encuentra en un rango de 70 pesos comenzando con aguas y refrescos hasta los 700 pesos en destilados y cócteles. Alrededor del circuito podrás encontrar diversos puntos de hidratación totalmente gratuitos. El día viernes hay dos sesiones de prácticas de Fórmula 1, donde los pilotos salen a probar diferentes estrategias y el equipo tiene la oportunidad de hacer ajustes para dejar el auto lo más preparado posible. El circuito, al no tener estacionamiento, una de las formas más fáciles para llegar o salir es por el metro. El día sábado llegamos desde las 7 y media de la mañana para conseguir buen lugar para el Fan Forum, ya que se presentaron los pilotos de la escudería Red Bull, Haas, Mercedes, Ferrari y Alpine. El día sábado se lleva a cabo la última sesión de práctica y la clasificación, la cual determina el orden de salida para la carrera. Además de las sesiones de Fórmula 1, también se realizaron distintas carreras de diferentes categorías, como la Supercopa Roush France GTM, sesiones de Fórmula 4 y la Masters Historic, donde podrás ver autos antiguos de la Fórmula 1 correr entre ellos. Thank you.
El Drivers Parade es un evento que ocurre antes de cada carrera, donde podrás ver a los pilotos ser entrevistados y dar una vuelta al circuito. Al estar en el Main Grandstand, podrás ver cómo los equipos se preparan para el inicio de carrera, el arranque, cómo son las paradas en pits y, lo más emocionante, ver al ganador cruzar la meta. Bueno, aventureros, espero que les haya gustado esta increíble experiencia. Déjenme en los comentarios todas las dudas que tengan y no olviden de suscribirse y darle like a este video para más contenido de viajes. Nos vemos en nuestra próxima aventura.